tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su dosis de información. Eso, ahora sí. Fíjate, se ve que es miércoles. Ya se quitaron la hueva del fin de semana, pero sobre todo ya se acerca la quincena. Por eso es que ya están contentos, ¿no? Ahora no cierren los bancos. Espero que ahora sí no cierren los bancos, exactamente. No, el personal que tenemos que se encarga de eso sí es. Este sí es eficiente. Eso esperemos. Buenas noches y gracias a todos los que ya se conectaron a través de Contextos, Noticieros Contextos, ya sabes, la página que está subiendo como la espuma en Atlixco, en verdad. Al rato tomaremos el conteo de cuántos seguidores ya tenemos. Fíjense que el día de hoy vamos a hablarles acerca, en esta introducción, de muchas cosas muy importantes que pasan en el país, en el estado y sobre todo en la región. Lo que sí hay que recordar es que estamos a 24 grados todavía, 24 grados. Y se siente, ¿no? ¿No? Sí se siente el calorcito. Sí, se siente más, pero bueno. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Ustedes conocen a Fernando Noroña? ¿Lo conocen? Sí, se va. Sí, al Noroña. Bueno, este señor, este diputado federal, es un diputado federal, amigo, del PT. Este señor diputado federal del PT, creo que es como la quinta vez que es diputado federal, ¿no? Y que según él, es una persona... Que apoyó mucho a la cuarta y que siempre ha estado en contra del sistema, pero pues ya casi 4 o 5 veces ha sido diputado federal, ¿no? Entonces, mira, una persona como él, para ser honesto, yo lo conozco, yo hablé con él una vez, y es una persona muy inteligente que lo ha llevado a estar viviendo del pueblo mexicano por muchos años, ¿no? Pero bueno, hoy se dio a conocer, o ayer se dio a conocer este video, en donde comenta que si el país es muy religioso, ¿por qué tiene miedo a morir? ¿Ustedes son religiosos? Soy León. Amén. Mira, fácil, si tú eres religioso, ¿no? Como lo afirma Andrés Manuel López Obrador, que todo el país tiene que creer en algo con sus estampitas protectoras, pues bueno, él afirma que entonces, ¿por qué el miedo a morir? Si te toca, te toca. ¿Sí? Un diputado... No, la enfermedad. Un diputado federal hablando de esta manera hacia el pueblo mexicano. ¿Qué nos espera? Bueno, vamos a verlo. Un árbol, no, es que sí es muy grave, es que sí es un problema, es que sí. O sea, compañero presidente, sí, hoy saludó de mano a los que estaban en el presidium, sí, lo saludó de mano, pues porque lo que le está diciendo es relájense, o sea, no generen histeria, hombre, no, está bien lo de la sana distancia, la chingada, de todo lo que quieran, pero, o sea, relájense de verdad, o sea, a mí en todos lados me regalan su pinche gelcito, no quiero, no lo necesito, no me va a dar esa chingadera, y si me diera no me va a matar, y si me muero, pues ya, o sea, estaba, ya, pues así iba a ser, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa fuerte, casi nunca los molesto con eso, son creyentes. O sea, ¿por qué se angustian de que van a ir a encontrarse con su divinidad? ¿Por qué les genera problema? Si además saben que es el ciclo de la vida, o sea, ¿no? No debería generar ninguna angustia. Les genera angustia, pues todos no son tan creyentes. Relájense, hombre, relájense, es el ciclo de la vida, ¿no? Si se enferman, si sus abuelos se enferman, díganle, así como lo dice nuestro diputado federal, relájense. Naces para morir. Este es de... El año no pasa. Relaja la raja. Bueno, ahí está lo que dice nuestro diputado federal. En otro punto más de esta introducción, es bien importante saber... Si tú eres rico, si tú eres una persona con mucho dinero, ajá, que te des una vida en donde puedas viajar, ¿no? Que te des una vida, aunque sea, bueno, aquí sí tenemos a alguien, la hija de Palazuelos, que está presente. Muchas gracias, hija de Palazuelos, por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. La diamanta. Bueno, se supone que nuestro gobernador, el todopoderoso Miguel Barbosa, pues el día de hoy sale a declarar, a hacer unas declaraciones muy fuertes, que fíjate que no lo había pensado. Dice que los pobres como él, como él, como él, o sea, no se acuerda cuando acompañó a Peña Nieto al Palacio de Buckingham, ¿no? Y se fue a cenar con él, no, pero él es pobre.
Él es pobre, ¿no? Senador, no sé cuántas se veces. Se ganó un viaje de pobretón. Sí. Por eso fue. Sí, o sea, imagínate. Bueno. Entonces dice que los pobres somos más fuertes, más resistentes al COVID-19, ¿no? Ustedes, así que ya la libramos, no se preocupen. Con esta... Mi mielecita. Con este trabajo que tenemos, pues no se preocupen, ya la libramos, pero aguas para todos los fifís, aguas para todos los funcionarios, para todos los que viven, sí lo digo, ahí en el Cristo, ¿no? Ahí por... ¡Ay! Sí, cómo no. Aguas, porque a ellos sí les puede dar, fíjate lo que dijo nuestro gobernador. ¿Están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. ¿Qué pasó? Así que aguas, ya lo dijo el señor gobernador. Si él lo dice, ya es cierto. Libramos. Ya la libramos. Tranquilícense, ¿no? Como en la mañana en una reunión con comerciantes, decían que ellos ya habían visto la película de pandemia y que entonces, pues no hay ningún problema con que vendan al aire libre, que porque se contagia uno en los lugares. En los aviones, escuelas, ¿sale? Estés tranquilos, no pasa nada, ¿no? Es parte de la vida, dice Noroña. Además, el día de hoy se da a conocer que la Suprema Corte pues ya dijo a Claudia Rivera, porque fíjense que en la ciudad de Puebla, ya sabemos que la inseguridad ha crecido enormemente. ¿Ustedes han ido a Puebla últimamente? No, ¿sabe? No, por la inseguridad. Por la inseguridad, exacto. No vas por la inseguridad. Entonces, allá en la inseguridad andan en unos números realmente alarmantes. No es como aquí en Atlixco, No, para nada. Pero bueno, allá resulta que entonces el gobierno del estado le dijo a la presidenta municipal, Claudia Rivera, le dijo, ¿sabes qué? Quítate. Yo, gobierno estatal, voy a poner ahora al encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Claudia Rivera, entonces, pues pone un fallo, ¿no? Apela a esto y va con la Suprema Corte y le dice, ¿sabes qué? Pues es gobernador, él no puede, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Ya la Suprema Corte el día de hoy dijo, pues ¿cómo no? Si es el gobernador, sí puede, ¿sí? Y ahí están las imágenes, fíjate. El principal sospechoso de que esto no funciona, de quien aconsejó a Claudia Rivera de que hiciera pues, esto, de que, no, el gobernador no puede, aquí está la imagen. Se supone, las fuentes dicen que Manzanilla le dijo a Claudia, esto es aparte, tú tranquila, no pasa nada, ¿no? Dicen las malas lenguas que se hablaban por teléfono y que se mentaron su madre, que estaban encabronados. Y pues bueno, resulta que ya se les olvidó que cuando era campaña, pues Claudia Rivera hasta salía abrazada de nuestro... Eso, nuestro gobernador, fíjate, como esa imagen, ahí está, ¿no? Pues ahí está, la Suprema Corte le dice a Barbosa, sí, adelante, tú puedes, todavía no le ha dicho que sí, verdaderamente, que lo ponga, pero ya va por ahí el caminito, así que va a haber nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, ¿en dónde? Allá en Puebla, así las cosas, señores. Y antes de ir al primer corte y terminar ya con esta... introducción muy buena que estamos teniendo en estos momentos, déjenme comentarles de un orgullo atlixquense, señores, Fíjense que las cosas en Teziutlán sí se están poniendo color hormiga. Y lo digo, ¿por qué? Porque ya hay contagios del COVID allá en Teziutlán. ¿Sí? Y es que allá hay más ricos. Y entonces ellos ya diseñaron un área de contención, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Chéquete, regálanos la imagen, producción. Te voy a explicar quién es. Ella es un orgullo atlixquense, ¿por qué? Ella es Alejandra Peregrina, es originaria de Atlixco y es la única enfermera del municipio, ¿sí? Es la única enfermera del municipio que estará laborando en el Hospital General de Teziutlán en el área crítica del COVID-19, área recién abierta para poder atender casos críticos del coronavirus. Así es. Ella es de Atlixco. Y su nombre es Alejandra Peregrina. Aplausos, señores, se lo merece.
En verdad, saludos, muchas gracias, en verdad, porque bueno, ustedes dirán, bueno, tienen todo lo necesario. Justamente hace unos días estábamos pasando las notas que no tienen ni lo necesario, pero aún así le entran, porque pues ellos sí son, son personas que se ponen, en verdad, el escudo, se ponen la playera, la camiseta, en verdad, ellas son personas, ellas, como muchas personas, son las que valen la pena mencionar. Así que olvídense de las personas que andan en el municipio diciendo chismes, ¿no? Y que andan echando bronca a medio mundo, ¿no? Olvídense de eso, hay que poner en, esto hay que hacerlo viral, ¿no? O sea, en ojo de todos. Y que todos sepan que en Atlixco existen personas que sobresalen. Aplausos para ella, por favor, nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos en tu dosis de información. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos los adictos. Vamos al primer corte, pero regresamos ya con la información de Atlixco. ¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22-111-2456-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. La Fresa Artesanal, nevería y paletería. En el 2018 decidimos generar una nueva imagen de las neverías tradicionales y creamos las mejores nieves y únicos sabores: Nutella, mazapán, Ferrero, alternando con lo tradicional como limón, guanábana, nuez y fresa. Somos artesanales hasta en el nombre. Visítanos en Avenida Independencia 107 junto a Zapatería Tres Hermanos, centro de Atlixco, o en nuestra segunda sucursal, calle Francisco Madero número 4, Colonia Centro y Zúcar de Matamoros. Teléfono 243-688-2016. ¿Piensas en darle mantenimiento a tu hogar? En Sayerlac te podemos ayudar, ya que contamos con pintura, impermeabilizantes, barniz para madera y complementos. Además, contamos con excelentes promociones. El 1 de marzo al 15 de abril celebramos el mes del carpintero, con un 20% de descuento en todos los galones de barniz, 20% en pintura Promaster satinada con durabilidad de 7 años, litro, galón o cubeta. No solo eso, ahora ya contamos con gel antibacterial. Búscanos en nuestras dos direcciones, 9 Sur 507, Colonia Centro, y Avenida 20 de Noviembre, Colonia Revolución. Próximamente en Colonia Los Volcanes. Sayerlac, la mejor pintura. ¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22-111-2456-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. La Fresa Artesanal, nevería y paletería. En el 2018 decidimos generar una nueva imagen de las neverías tradicionales y creamos las mejores nieves y únicos sabores: Nutella, mazapán, Ferrero, alternando con lo tradicional como limón, guanábana, nuez y fresa. Somos artesanales hasta en el nombre. Visítanos en Avenida Independencia 107 junto a Zapatería Tres Hermanos, centro de Atlixco, o en nuestra segunda sucursal, calle Francisco Madero número 4, Colonia Centro y Zúcar de Matamoros. Teléfono 243-688-2016.
¿Piensas en darle mantenimiento a tu hogar? En Sayerlac te podemos ayudar, ya que contamos con pintura, impermeabilizantes, barniz para madera y complementos. Además, contamos con excelentes promociones. El 1 de marzo al 15 de abril celebramos el mes del carpintero, con un 20% de descuento en todos los galones de barniz, 20% en pintura Promaster satinada con durabilidad de 7 años, litro, galón o cubeta. No solo eso, ahora ya contamos con gel antibacterial. Búscanos en nuestras dos direcciones, 9 Sur 507, Colonia Centro, y Avenida 20 de Noviembre, Colonia Revolución. Próximamente en Colonia Los Volcanes. Sayerlac, la mejor pintura. Ya estamos de regreso, señores, a su dosis de información de este día, miércoles 25 ya de marzo, 25 de marzo, no, pues nada, no celebra nada. Eso es bueno. Oye, nos comenta, fíjate, esta información nos acaba de llegar, le agradecemos a nuestra compañera Jessica Ayala, fíjate, ahí está la información, vamos a ver las imágenes, por favor. En este momento están llegando 5 niños del hospital que se encontraban en el hospital de Cholula. Están llegando al hospital General Río Arronte, ubicado acá en la ciudad de Atlixco. Están llegando porque el motivo es que ese hospital de Cholula lo van ya a convertir en un hospital para atender a puros pacientes contagiados de COVID-19. Así que ahora todos los que están en Cholula, o en su mayoría, van a estar en la ciudad de Atlixco, en el Río Arronte. Esperemos en verdad que tengamos la capacidad para recibir a todos los que lleguen de Cholula, pero eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahí están las imágenes donde están llegando pues estos niños. Y sí, por los próximos días, semanas, y espero que no sean meses, pues ahí está que el hospital Río Arronte será ahora el hospital en donde llegarán pues personas que estaban en Cholula. Ahora el hospital de Cholula será hospital pues dedicado a esta contingencia, a este virus, el COVID-19. Muchas gracias por esa información. Pues bueno, con más información el día de hoy de lo que sucede en Atlix, con lo que usted quiere saber, te comentamos, Atlixco vigilará cumplimiento de cierre de balnearios. Es importante, ya, ahora sí que el balneario ya no es una opción, no lo van a cerrar, sí, ya, no te vas a ir. Hija de Palazuelos, no se va a poder ir a Xocopan y vas a ir, yes. No va a poder ir a tomar el sol. Tú también querías ir la carnita asada, no se va a poder, amigo, en verdad, pero pues bueno, van a vigilar esto, ¿no? Chéquense la información para que usted también no salga sorprendido. Vamos a ver esta nota. El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por Guillermo Velázquez Gutiérrez, informó que dará cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial del Estado, en el que se establecen medidas ante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Ante ello, el gobierno municipal sancionará a quienes incumplan y remitirá a las autoridades correspondientes a quienes violen las disposiciones que se encuentran fuera del orden legal municipal. Entre las disposiciones se encuentra la suspensión de actividades y clausura temporal de salas de cine, teatro, auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, baños públicos, así como clubes de servicios sociales y deportivos, casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos. Además, se debe evitar en la medida de lo posible concentraciones de más de 100 personas en un lugar en el mismo momento y cancelar eventos masivos, turísticos, culturales, deportivos, religiosos y sociales que congreguen público, entre otras. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. Híjole, ¿qué tal, Si usted tenía pensado ir a nadar estas vacaciones, a decir, espero que sea de la mitad que va a entrar, pues ni eso, y van a estar muy al pendiente las autoridades, esperemos que sí se cumpla, ¿no? No como lo que está pasando ahí en con los tianguistas, ¿no? Esperemos que funcione esto. Continuamos con más información. ¿A ustedes les gusta beber? No. O sea, echar chelas, alcoholes, ya trago. La cheluki, la pomadita, ¿no? La fría. ¿La qué? ¿Cómo? El bacacho. Bueno. La cara de sonor, pero. Está bueno, tenía tiempo que no lo escuchaba. Oye, pues el día de hoy amanecimos con esta noticia donde, pues, sí, se nos fue un integrante del Escuadrón de la Muerte que estaba aquí en Atlixco. Aquí está la información. Es preocupante, en verdad, también que todavía se sigan presentando pues estos casos, que sí realmente ya he visto algunos dos que tres grupos de estos del Escuadrón de la Muerte. Saludos a mi primo también, que anda allá en Puebla.
Seguro ahorita ya anda. Pero bueno, aquí va la información triste, triste noticia de este señor, pues que yo creo que si estaba en la fiesta, murió contento. Echa. Un miembro más del Escuadrón de la Muerte de aproximadamente 65 años de edad murió la madrugada de este miércoles en el parque de la colonia Hogar del Obrero, presuntamente por un infarto, aunque también se cree que pudo haber sido una congestión alcohólica. El masculino fue identificado como Armando N., conocido como el Pichi, y era originario de la colonia La Carolina. Su familia llegó al lugar para identificar el cuerpo y refirió que por su alcoholismo difícilmente podía estar en casa o evitar salirse hasta que murió. Al lugar llegó personal de policía municipal para acordonar el área y después los de la agencia funeraria hicieron el levantamiento. Cabe mencionar que los familiares evidenciaron una disputa entre las funerarias locales y además la amenaza de cobros excesivos. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. Pues bien, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en la noche. Te falló. Oye, ¿qué tal? Lamentable también que este señor haya pasado esto, pero pues bueno, así diría Noroña, pues así es la vida y hay que continuar. También los que continúan trabajando pues son los el personal de Limpia, el departamento de Limpia, a pesar de la contingencia. Déjenme recordarles que muchas personas habían dicho, ¿no? Nos habían dicho también por inbox que estaban dejando ya de pasar en las colonias a recoger basura. ¿Ustedes todo tranquilo donde viven? Sí. Yo vivo ahí en... Yo vivo en este fraccionamiento privado. O sea, ¿no? Ahí sin problema, ¿no? ¿En dónde? Sí, ahí también pasa. Bueno, pasan, sí siguen pasando. Ellos van a continuar laborando a pesar de esta contingencia. Aquí está la información. Gerardo Conde, jefe de departamento de Limpia, comentó que la recolección de basura sigue trabajando de manera normal y que a pesar de la contingencia que se vive en el municipio, no ha incrementado la demanda ni los reportes de basura en Atlixco. En el mismo orden, se han dado el servicio, no nos han reportado mayor, no tenemos un incremento, estamos trabajando normalmente. Así parece, porque nosotros lo medimos, bueno, de hecho no tengo el pesaje de relleno sanitario, pero no tenemos incremento de llamadas para apoyo de ir a recolectar basura o montonera. Seguimos igual. Gerardo Conde señaló que se cuenta con todos los camiones de basura, los cuales incluyen los 8 camiones y 5 Nissan, para realizar el servicio y evitar las montoneras en las colonias. Por otra parte, pide a la ciudadanía la comprensión, ya que por la contingencia no se cuenta con 3 elementos del personal de Limpia, los cuales son mayores de 60 años, pero que a pesar de estas circunstancias, se está cumpliendo con todas las rutas. Ahorita, en estos días, ¿con cuántos camiones se está contando? 8 camiones y 5 Nissan. ¿Todas están funcionando? ¿Todas están haciendo la recolecta de basura? Así es, las Nissan las tenemos flotando para precisamente evitar las montoneras. Nos reportan algún montón y vamos efectivamente en el menor tiempo posible para que no se incremente ese montón. Okay. Y bueno, las rutas de barrido están completas. Estamos incrementando ahí pues tiempo para que sea un barrido mejor. Le pedimos a la ciudadanía que nos comprendan también. Algunos se fueron, precisamente los mayores de 60 años. Tenemos ahí 13 compañeros que ya no están laborando, precisamente para no caer en alguna responsabilidad por cuanto al contagio que existe, ¿no? Por último, pide a la ciudadanía entregar la basura en bolsas, depositarla en el camión, evitar montoneras y evitar la interacción con el personal, todo esto para evitar el contagio del virus. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. ¿Qué tal esta información? Pues ellos van a seguir laborando, así que no se preocupen, si no pasaban por su colonia, tal vez ahí hubo un desajuste de horarios. Eso pasó el día de hoy, por ejemplo, en algunas colonias. Nos informaban que normalmente pasaban en punto de las 8 o 9 de la mañana y ya pasaron más o menos como a las 3, 4 de la tarde. Pero pues bueno, están pasando, así que ustedes tranquilos. Pues con más información, hace unos minutos, en el Infonavit, en la colonia del Infonavit, pues también hicieron este trabajo de sanitización. Nos comentan que sí estuvo buena este trabajo, esta chamba que hicieron. Y pues bueno, vamos con esta información y regresamos. Infonavit. ¿No? Ah, ok. Bueno,
Vamos ahorita a ver qué está pasando con esta información, pero regresamos en unos minutitos, vamos a los patrocinadores, a que se anuncien, porque si no, no cobramos. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Restaurant La Casa de la Abuela. Conoce el mejor sazón de Atlixco, con una gran variedad de sabores: chilaquiles, omelets, enchiladas, tacos de la abuela, costillas en salsa negra, todo al mejor sazón, aquí en La Casa de la Abuela. De lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Hidalgo 303, Restaurant La Casa de la Abuela. Desde 1962, tradicional y referente de la localidad. Innovación de sabores, más de 60 sabores diferentes de helados y paletas. Sabores completamente tradicionales de Atlixco, leche quemada y aguacate. Todos nuestros productos son 100% naturales y artesanales. Y recuerda, siempre tratando de tener un sabor para cada gusto. Dirección, Portal Hidalgo Interior 2, segunda sucursal, Centro Comercial La Moraleda. Lomas de Angelópolis, Sonata y Sonata Market. Teléfono 222-616-8538. Punta Mita, Buffet Mar y Tierra te invita a disfrutar de esta Semana Santa de nuestros exquisitos platillos, como cócteles, aguachiles, ceviches, paella de mariscos, camarones a la diabla. Recuerda que los fines de semana contamos con pizza a la leña. Además, disfruta de nuestros postres y una gran variedad de vinos. Contamos con amplias instalaciones y servicio de valet parking, áreas verdes y juegos infantiles. Te esperamos en Corredor Gastronómico número 110, teléfono 248-125-6161. Si buscas experiencias nuevas, te esperamos en Punta Mita. Cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco, siempre adelante y que el dolor no te detenga. Pues ya estamos de regreso una vez más en este su noticiero Dosis de Información. Muchísimas gracias a todos los adictos de la información. Bien, eso, de toda la producción aquí, muchas gracias a todos los que hacen la producción de estos noticieros. En verdad no fuéramos nada sin la ayuda de ellos y también sin usted, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora sí vamos con la información que le comentaba del Infonavit. Sí. Lo sanitizaron, bueno, las calles, ¿no? Las calles, las plazuelas, estuvieron ahí trabajando el día de hoy. Muy, muy, muy ameno el trabajo, nos comentan, pero también... A sanitizar para que pues tengamos la tranquilidad todos los que aquí vivimos. El presidente Guillermo Velázquez refirió que esta sanitización tuvo un costo de $1,000,000, contemplando los utensilios adquiridos como mochilas de aspersión, la sustancia química y los tractores contratados. Hoy se lavó la 11, perdón, y tenemos que seguir haciendo el mercado, ahorita que se va a reabrir el día de mañana, hoy en la noche tiene que entrar al mercado, para garantizar que quien ahí se instale, pues llegue a una zona limpia, a un ambiente limpio. Colonias como San Alfonso, Altavista, Maximino Ávila Camacho serán algunas de las áreas que van a sanitizar junto con una segunda vuelta en algunas áreas de gran afluencia. Todo este trabajo pretende desinfectar áreas de afluencia, pero disminuir el riesgo de propagación del coronavirus y que evite algún riesgo de contagio. El edil enfatizó que no se han presentado casos de coronavirus en Atlixco, pero sí se corre un riesgo mayor al haber cercanía con la Mixteca poblana, en donde se han presentado casos, por lo que dio un mensaje. Entendemos que estamos ya en una fase 2 y es una fase en la que todos debemos cuidarnos
y hay que sumarse a lo que se está haciendo por parte de la administración. No salir, si van a hacer compras, no vayan con los hijos, no vayan con adultos mayores. Garantizar, bueno, tampoco salir a pasear, etcétera. Yo creo que es momento de cuidarse, de cuidarnos, porque un contagio que se dé aquí en Atlixco puede generar un brote y que, bueno, queremos que esto se evite, que no llegue a mayores. Hoy por hoy estamos viendo situaciones en diferentes partes del mundo que se han desbordado y no queremos llegar a vivir o sufrir alguna situación parecida aquí en Atlixco. Somos vulnerables ante la cercanía con Izúcar de Matamoros, que ya tiene un caso junto con Acatlán y la zona de la Mixteca. Desde luego que sí, y precisamente por eso el día de mañana arrancan los operativos de filtros sanitarios en las entradas del municipio para garantizar que quien viene de fuera pues no nos traiga el contagio de este virus y pues garantizar la seguridad de todos. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Así que a partir de mañana, como lo dijo el alcalde, pues en las entradas de Atlixco va a haber cercos sanitarios, así que abusados, y qué bueno, porque este lugar, Infonavit, en verdad viven muchísimas personas, y también, fíjate, retomando lo de la nota del comienzo, que también ahí hay un escuadrón de la muerte, entonces pues ellos también, de los que viven ahí, qué onda, ¿no? Pues, bueno. Con más información, los comerciantes del mercado Ignacio Zaragoza hoy se reunieron. Ellos exigen que se les cumpla, o más bien que los dejen vender los días martes y sábado, ya que ellos son los únicos dos días que venden. Pero el problema es que hay otro grupo que los dejan vender el martes, el domingo, el viernes, o sea, varios días, y eso no se vale. Ellos dicen que pues, han hablado, que también no se van a dejar extorsionar por la autoridad municipal, y pues bueno, hay muchas broncas ahí. Vamos a ver de qué se trata. Comerciantes del mercado Ignacio Zaragoza, que se vieron afectados el pasado martes al no salir a vender por la contingencia que se vive en el municipio, tuvieron una reunión hoy por la mañana con el director de salud comunitaria y representantes del municipio para exigir que los dejen vender martes y sábados, los cuales son los únicos días que tienen para llevar el sustento a su casa, y que muchas personas de la tercera edad es lo único que tienen para comer, y que si se les quitan estos días es como matarlos de hambre. Por su parte, el director de salud comunitaria, Arturo Olomé, señaló que estas acciones que se realizan las implementó el gobierno estatal y no es una acción impuesta por el ayuntamiento, además de que es una medida para evitar el contagio del virus, ya que en el municipio se encuentra en fase 2. A medida de lo señalado por parte del director de salud comunitaria, los comerciantes se muestran incrédulos ante la situación que se vive, por lo que dejaron en claro que este sábado se instalarán en sus lugares haciendo caso omiso a las restricciones, ya que por su parte nunca recibieron ni firmaron ninguna notificación por parte del ayuntamiento. Así lo comenta comerciante del lugar. Yo soy Villanueva García, yo soy comerciante, en cargo no tengo. Únicamente comerciante, y venimos acá protestando porque la autoridad nos está quitando definitivamente el trabajo. ¿Sí? Vivimos de él, no estamos robando, no estamos pidiendo regalos, ni tampoco nos estamos pidiéndole a la autoridad que nos proporcione otra cosa, solamente la oportunidad de trabajar, ¿sí? Porque de ahí vivimos, tenemos que trabajar para poderle llevar el sustento a nuestras familias. A los mercados les dieron 4 días, les quitaron 3, sí es cierto, sí, pero con 4 días ellos pueden subsistir, y a nosotros solamente vendemos martes y sábado, y nos quitan uno, ¿de dónde vamos a sacar? A esta medida, ¿cuántas personas más o menos son las que salen afectadas? No, pues yo digo que si es la mitad del mercado, son como 3,250, o sea, somos 6,500 comerciantes acá. Ok, en este diálogo, ¿cuánto tiempo esperarán para que les den alguna respuesta? La esperamos de un momento a otro, porque si no, el día sábado nos ponemos todos a vender, ¿sí? Matamoros le quisieron hacer lo mismo y se opusieron hasta con machetes para poder evitar que les quitaran su lugar de trabajo. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Digo, está... Gracias. Gracias, es que ya estamos acomodando unas bancas, pero ahorita por lo de coronavirus, pues nada, venimos nosotros, ¿no? Pero próximamente vamos a tener público para que se escuche de esta manera, vean. Ya. Vamos a aprovechar que no hay ligas de fútbol para ir por unas bancas. Bueno,
Oye, ¿qué tal, ¿qué tal esta información? Ellos, en verdad, digo, desgraciadamente, como son comerciantes que siempre andan, pues ahí, pues metidos en lo que realmente les preocupa, pues a veces les cobra factura estar haciendo este tipo de actividades. Pues bueno, en más información, las calles de Atlixco continúan vacías hasta mediodía. O sea, en la mañana no hay ni un alma, y eso lo pudimos ver el día de hoy en el Boulevard Ferrocarriles, en donde, vean estas imágenes que vamos a pasar, bueno, esta nota, no hay nadie por las mañanas, y eso quiere decir dos cosas. Primero, pues que las personas sí están, pues, como que siguiendo, ¿no?, esta cuarentena, y segundo, pues que también la falta de personas, o también la falta de muchos negocios que están cerrando también por esa cuarentena, pues no hace que la gente salga. Aquí está la información. Este miércoles recorrimos una calle más del municipio para demostrar cómo está cambiando el modo de vida de los atlixquenses desde que comenzó la cuarentena, con la cual se busca frenar contagios y, claro, no contraer la enfermedad. El Boulevard Ferrocarriles esta mañana se notó diferente para ser mitad de semana, aunque sumado al periodo vacacional, las mañanas en Atlixco reflejan una ciudad fantasma. Acostumbrados a madrugar, miles de atlixquenses circulan por este bulevar, pero en estas fechas se nota lo contrario. Sin duda, los ciudadanos siguen la instrucción de no salir de casa de no ser necesario. Aunque llegado el mediodía se puede notar que se vuelve a la vida en las calles del centro de Atlixco, se ve muy diferente a lo que acostumbramos. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. ¿Qué tal, Así de vacías están viendo las calles de la ciudad de Atlixco. Muchísimas gracias también a todos los que nos escriben. Por ejemplo, Giovanotti Banzini, que nos dice que ya está viéndonos con toda la banda del Maracaná, donde nos invitaron a grabar, pero no vamos a poder ir por la contingencia, ni modo, ¿no? Pero próximamente vamos a estar por allá. Todos los que están conectando, Jesús Almaraz dice lo de Barbosa, que tenía razón. Pues claro, ¿no? O sea, ¿cómo Barbosa dice que él es pobre cuando no? Para nada, ¿no? Creo en campaña se gastó $1,000,000, ¿no? Estando en un hotel, viviendo un mes. O sea, imagínate, ¿cómo puede ser pobre esta persona? Pues bueno, continuando con más información. En Izúcar de Matamoros, ¿sí? En Izúcar de Matamoros hacen el ridículo con este combate contra el coronavirus, colocando Rotoplas. ¿Sí? Aquí está la información interesante, lo que hicieron allá. El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros colocó Rotoplas con agua para hacerle frente al coronavirus, pero esta medida provocó burlas entre la población y los municipios cercanos, quienes dijeron que la medida era insuficiente ya que no había ni jabón, ni desinfectante y el agua no quita el virus. Y es que a pesar de la confirmación de que ya hay un caso registrado en Izúcar de Matamoros con COVID-19, las acciones que han emprendido el ayuntamiento son mínimas y la vida se realiza con normalidad. La medida tomada solo consistió en poner agua en contenedor para que la gente se pudiera lavar las manos, pero los puntos estratégicos que ocuparon fue el zócalo a un lado de los botes de basura sucios, las calles sin pavimentar y otras áreas insalubres. Por la noche, personal lavó el zócalo, pero no sanitizó y el recurso que se ha utilizado es mínimo. Eso sin contar las carencias que ya han evidenciado los trabajadores del sector salud, como el Hospital General, y que no es solo por la contingencia, sino por varios años atrás. Especialmente va a cerrar durante 2 semanas, ¿sí? 2 semanas va a estar cerrado y eso implica pues mucho, porque ya saben que San Martín Texmelucan pues sobrevive también mucho de todo lo que hacen, de toda su economía, pues gracias a este tianguis, uno de los más grandes de la República incluso. Vamos a checar esta nota. En San Martín Texmelucan, autoridades y líderes del tianguis anunciaron que las actividades en este espacio quedarán suspendidas por 2 semanas, esto para evitar contagios del COVID-19. Esta decisión fue tomada luego de notar que aunque se evitarían conglomeraciones, la gente seguía acudiendo sin tomar las debidas precauciones. Por esa razón, de manera conjunta, gobierno y comerciantes decidieron suspender la venta en el tianguis durante las siguientes semanas. Cabe señalar que en este tianguis, cada martes se reúnen aproximadamente 80,000 personas de todo el país.
país. Una de las medidas que se tomaron para hacer frente al impacto económico es el reparto de más de 2.000 despensas en productos entre la población de escasos recursos de Texmelucan. Las despensas se entregarán en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el exhorto es a que no las soliciten quienes no las necesitan, señaló Norma Layón. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. Ustedes disculparán, es que estaba checando aquí. Lo que pasa es que me estaba comentando yo solo, ¿no? Me estaba mandando saludos. Muchas gracias, ¿verdad? A todos los que se conectan. Tenemos un pequeño desfase en el Facebook, pero ahora lo estamos solucionando. ¿Qué les parece si hacemos un segundo corte? Pero este corte en especial es muy bueno para todos los que tengan, pues, un auto, les va a gustar. Vamos a este corte y regresamos. Hola amigos de Contextos, este día nos encontramos aquí en el centro de Atlixco y nos dirigimos hacia la agencia Reyes Huerta, esto para darle un servicio a nuestro auto. Llegado al servicio express de Reyes Huerta, que está ubicado en la avenida Reforma número 1703 en la colonia Centro, aquí en la capital poblana. Recuerden que salimos desde el centro de Atlixco y llegamos aquí al centro de Puebla en un lapso de aproximadamente 35 minutos. Así que si vienen a dar el servicio a su auto, recuerden salir con tiempo y con mucha precaución. Con nuestro amigo Ángel, él es parte del equipo Reyes Huerta Servicios. En este momento nos va a explicar el proceso del servicio del coche desde el momento que llegamos a las instalaciones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto, buenos días, bienvenidos. Soy su servidor Ángel Narváez, estamos aquí en el departamento de servicio del taller de Reyes Huerta. Soy asesor, vamos a darle lo que es el ingreso a la unidad. Nosotros cuando recibimos la unidad, lo primero que hacemos es protegemos el vehículo para evitar que se ensucie o sufra algún desperfecto en los componentes principales. Se le da ingreso a la unidad, se revisan los puntos principales, lo cual le podemos mostrar al cliente qué puede requerir inmediatamente de lo que estamos viendo y se le da informe de la unidad. Posteriormente tomamos un video en el cual se le revisan los puntos principales y toda esta información le llega vía telefónica a nuestro cliente. Posteriormente se mete al taller y los puntos adicionales que lleguemos a encontrar se le informa vía telefónica para sus previas reparaciones. Aquí en el servicio express de Reyes Huerta. Nuestro amigo Ángel nos comentó que tardan aproximadamente 120 minutos en darle el servicio al auto, así que en ese tiempo podemos aprovechar para ir aquí al centro de Puebla, está muy cerca al Zócalo, o podemos esperar aquí ya que cuenta con unas instalaciones muy cómodas. Además, el personal es muy amable y están al pendiente de nuestra estancia. Reyes Huerta te ofrece el servicio platino, el cual consiste en que si tienes poco tiempo y muchas ocupaciones, personal de la agencia acude a tu domicilio para llevar la unidad al servicio y de la misma forma lo regresa a las puertas de tu casa. El pago es en línea para mayor seguridad. Así que ya lo sabes, si quieres un servicio de calidad, Reyes Huerta, siempre pensando en ti. ¿Qué tal, señores? Con este patrocinador, si usted tiene carro, ¿no? O si quiere, pues, ir a un lugar en donde le dé un servicio con más calidad, pues ahí está. Reyes Huerta en la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias. Oye, yo sí, ¿se te quedó la camioneta, compañera? En esa nos vamos. Bien. Es lo que nos dan los patrocinadores.
Oigan, vamos a ya a la recta final de este noticiero, pero no sin antes ver lo que está sucediendo en las redes. Vamos con la primera. La primera imagen nos muestra cómo el ingenio, el intelecto también de los mexicanos, está dando frutos en todo y más en esta alerta. Fíjate, nada más. Si a ti te hace falta espacio para estar pues, bien agarrado, ¿no? Del tubo en el transporte público, pues esta idea es muy innovadora. Esta señora pues sí supo armarla, ¿no? Con el amigo, ahí está. ¿Qué onda, Mejor, yo creo que estaba más seguro, ¿no? En la segunda que tenemos, echa la segunda, compañero. Fíjate este cubrebocas de esta señora, está genial, ¿eh? ¿Ya se te había ocurrido a ti, compañero? ¿Qué tal? Está chingón. Está padre, ¿no? Está chingón. Ahora dice... Si no lo ocupo. O sea, para salir la parte amarilla, pues va en la boca, ¿no? Pero... Para cuando te quieras bañar, pues la parte verde en la piel, ¿no? Ahí está, ya de esta imagen. Qué buena imagen, ¿no? Es lo que estamos viendo en las redes, en todas las redes, en todo el mundo. También, pues como se desata este asunto del COVID-19, hay que estar aislados. ¿Y qué tal los conductores? Los conductores de, pues ya sean taxis o también transporte ejecutivo, ¿no? Pues ahí está. Una buena idea, en donde se pueden aislar con plástico de este del que forran las libretas, ¿no? ¿Cómo se llama ese plástico? El grueso, ¿no? Del que te venden el contact. Ya con ese de armas. Ahí está, qué buena idea nos manda las redes el día de hoy. En otra imagen más, esto sí se lleva, es la imagen del día, yo creo. Para todos, como lo dijo el señor Noroña, que somos creyentes, que el país es muy creyente, pues ya salió esta veladora que va en contra, la prevención en contra del coronavirus, o sea que tú la prendes y ya con eso no te va a dar el coronavirus, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Wow! Esa está buena, ¿eh? Hay que pedir. Con esa te puedes limpiar y todo esto, ¿no? Hay que echar, ya tenemos una acá, ¿no? Sí la compraron, ¿la compraron, no? Eso. Sí, porque imagínate. Atrás de la puerta. Una más y nos vamos. Chécate la imagen que sigue. Esto es aquí en Atlixco. Pues ya está bajando más la gasolina. Y ya se encuentra en 17 pesos la premium. 17 pesos. Quiere decir que hace un poquito más de una semana la encontramos en 21. O sea que ya son 4 pesos más o menos lo que le está bajando a la gasolina. Y pues lo mejor es que la verde ya anda también en 15.90. El fin de semana fuimos a la ciudad de Puebla, en eso andaba, ¿no? Pero ahora en la ciudad de Puebla ya la están encontrando en 13, imagínate, ¿no? Están echando carreritas. Hay que aprovechar, igual hay que aprovechar también, por ahí por tus gasolinas, si querías a la carnita asada para que prenda más rápido, pues aprovechale, te sale más barato ahorita, ¿no? Bueno, ahí está, y una más de lo que pasa solamente en nuestro México, ¿no? Fíjate, un ingeniero industrial, un ingeniero civil y dos arquitectos están inaugurando esta obra. ¿Y qué le ven de malo? ¿Qué le ven de malo esta siguiente imagen? Pues que el último ladrillo, pues lo pusieron al revés. No, pues ahí se ve que sí les hace falta barrio, ¿no? Les hace falta barrio, dicen. Vinieron acá en Fona. Ellos fueron los que construyeron los del Infonavit, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, señores. Hemos llegado al final ya de las dosis de información. Gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que siguen con Noticieros Contextos. El día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Aquí estará Jessica Ayala. Tiene historias muy buenas. Tiene unas notas que en verdad no te la puedes perder en punto de las 8 de la mañana. Notas, en punto de las 8 de la mañana, esperar, aquí Jessica Ayala con todo el equipo y toda la producción de Contextos Noticias, por mi parte es todo, muchísimas gracias por seguir y no se olviden de darle like y compartir porque esto ya nadie lo detiene, ¿eh? Ya nadie, a pesar de que nos digan que hicimos esto y que lo otro, ¿no? Putazos. A ver, déjame quitarte el cubrebocas. Muchísimas gracias, en verdad, nosotros nos vamos, esto fue dosis de, nuestros Reyes West, perdón, esto fue dosis de información para todos los adictos, muchísimas gracias, ya son las 10 de la noche, nos vamos. ¡Noches!
¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 2211-2456-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. La Fresa Artesanal, nevería y paletería. En el 2018 decidimos generar una nueva imagen de las neverías tradicionales y creamos las mejores nieves y únicos sabores. Nutella, mazapán, ferrero, alternando con lo tradicional como limón, guanábana, nuez y fresa. Somos artesanales hasta en el nombre. Visítanos en Avenida Independencia 107 junto a Zapatería Tres Hermanos, centro de Atlixco, o en nuestra segunda sucursal, calle Francisco Madero, número 4, Colonia Centro y Zúcar de Matamoros. Teléfono 243-688-2016. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Restaurante La Casa de la Abuela. Conoce el mejor sazón de Atlixco, con una gran variedad de sabores: chilaquiles, omelets, enchiladas, tacos de la abuela, costillas en salsa negra. Todo al mejor sazón, aquí en La Casa de la Abuela. De lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Hidalgo 303, Restaurante La Casa de la Abuela. Desde 1962, tradicional y referente de la localidad. Innovación de sabores. Más de 60 sabores diferentes de helados y paletas. Sabores completamente tradicionales de Atlixco. Leche quemada y aguacate. Todos nuestros productos son 100% naturales y artesanales. Y recuerda, siempre tratando de tener un sabor para cada gusto. Dirección Portal Hidalgo Interior 2, segunda sucursal, Centro Comercial La Moraleda. Lomas de Angelópolis, Sonata y Sonata Market. Teléfono 222-616-8538. Punta Mita, Buffet Mar y Tierra, te invita a disfrutar de esta Semana Santa de nuestros exquisitos platillos, como cócteles, aguachiles, ceviches, paella de mariscos, camarones a la diabla. Recuerda que los fines de semana contamos con pizza a la leña. Además, disfruta de nuestros postres y una gran variedad de vinos. Contamos con amplias instalaciones y servicio de ballet parking, áreas verdes y juegos infantiles. Te esperamos en Corredor Gastronómico número 110, teléfono 248-125-6161. Si buscas experiencias nuevas, te esperamos en Punta Mita. Realiza tu pago. Hola amigos de Contextos, este día nos encontramos aquí en el centro de Atlixco y nos dirigimos hacia la agencia Reyes Huerta. Esto para darle un servicio a nuestro auto.
Hemos llegado al Servicio Express de Reyes Huerta, que está ubicado en la Avenida Reforma número 1703 en la Colonia Centro, aquí en la capital poblana. Recuerden que salimos desde el centro de Atlixco y llegamos aquí al centro de Puebla en un lapso de aproximadamente 35 minutos. Así que si vienen a dar el servicio a su auto, recuerden salir con tiempo y con mucha precaución. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Ángel, él es parte del equipo Reyes Huerta Servicios. En este momento nos va a explicar el proceso del servicio del coche desde el momento que llegamos a las instalaciones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto, buenos días, bienvenidos. Soy su servidor Ángel Narváez, estamos aquí en el departamento de servicio del taller de Reyes Huerta. Soy asesor, vamos a darle lo que es el ingreso a la unidad. Nosotros cuando recibimos la unidad, lo primero que hacemos es protegemos el vehículo para evitar que se ensucie o sufra algún desperfecto en los componentes principales. Se le da ingreso a la unidad, se revisan los puntos principales, lo cual le podemos mostrar al cliente qué puede requerir inmediatamente de lo que estamos viendo y se le da informe de la unidad. Posteriormente tomamos un video en el cual se le revisan los puntos principales y toda esta información le llega vía telefónica a nuestro cliente. Posteriormente se mete al taller y los puntos adicionales que llegamos a encontrar se le informa vía telefónica para sus previas reparaciones. Aquí en el Servicio Express de Reyes Huerta. Nuestro amigo Ángel nos comentó que tardan aproximadamente 120 minutos en darle el servicio al auto, así que en ese tiempo podemos aprovechar para ir aquí al centro de Puebla, está muy cerca al Zócalo, o podemos esperar aquí ya que cuenta con unas instalaciones muy cómodas. Además, el personal es muy amable y están al pendiente de nuestra estancia. Reyes Huerta te ofrece el servicio platino, el cual consiste en que si tienes poco tiempo y muchas ocupaciones, personal de la agencia acude a tu domicilio para llevar la unidad al servicio y de la misma forma lo regresa a las puertas de tu casa. El pago es en línea para mayor seguridad. Así que ya lo sabes, si quieres un servicio de calidad, Reyes Huerta, siempre pensando en ti.